¿Cómo les va? Bueno, le doy la bienvenida a esta jornada de todos los martes de 15 a 16 horas. Vamos a estar en lo que se llama Alma Integral para acompañarlos y descubrir todo lo que se refiere a las terapias holísticas, complementarias, que hoy están muy en boga, ¿no? Les voy a presentar, mi nombre es Analía Luciana Machuca Vega y me acompaña Fabiana Mechati, que entre las dos lo vamos a estar acompañando a partir de hoy, todos los martes de 15 a 16 horas. Hola Fabi. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá, de tu invitación, Analía. Y bueno, y de compartir este espacio que nos va a ayudar muchísimo a nosotras y a los oyentes a crecer. La idea surgió en realidad eso, de poder llevar esta herramienta a más cantidad de personas. La idea es que, bueno, empecemos un camino de autosanación, como nos ha llevado a nosotras dos a estar hoy en este camino. Les voy a contar un poquito cómo iniciamos esto. Yo soy odontóloga, es mi base, mi profesión, y por una situación personal empecé a indagar, en realidad empecé a hacer bio, gracias a Fabiana, que me empezó a comentar que estaba, había hecho un curso de bio, y bueno, me animé y lo hice, y me ayudó mucho a sanar mi enfermedad. Y gracias a raíz de eso, bueno, empecé a incursionar y a crecer y a empezar a buscar más constelaciones y un montón de herramientas de autosanación. Y bueno, mi idea es llevar y transmitirlas porque todos tenemos este poder nuestro de sanación, lo tenemos nosotros. Son terapias, más allá de ser holísticas, complementarias. Nosotros no decimos alternativas porque son terapias que pueden acompañar a cualquier otra terapia médico o del estilo que sea que cada persona esté realizando. Y Fabi, bueno, ella es docente. Sí, yo soy docente, también es mi profesión. Y bueno, yo he recorrido desde hace muchos años distintas terapias, siempre incursionando en todo esto, porque siempre fue de mi agrado y de mi interés estar atenta a todo lo que surgía en todas estas terapias holísticas que... Bueno, arrancando con la metafísica, desde muy jovencita. Y después, bueno, con la biodecodificación, ya siendo más adulta. Y bueno, y otras terapias que van a ir en, que vamos a comentar en el transcurso del programa y en los próximos, que como ser coach. Coaching, péndulos, hay muchas, muchas terapias que ayudan a la autosanación. Y la idea nuestra es presentárselas, que las conozcan, para qué sirve cada una, para que vea cuál es la más adecuada para cada uno, ¿no? Flores, bueno, es sí, un abanico. Yo me aboco también mucho en la programación neurolingüística, en la inteligencia emocional, incursioné muchísimo sobre esos temas, son de mi mayor interés para ayudar a las personas. Está cómo manejar, ¿no? Y todas cómo manejarlo, que es tan importante hoy en día, es fundamental. Así que bueno, este es Alma Integral, un programa dedicado a la autosanación física, mental y espiritual. Les voy a pasar los contactos para la gente que tenga dudas o quiera hacernos preguntas, consultas por algo que estén pasando, qué es lo más recomendable para ellos. Abrimos nuestras líneas de comunicación, podemos llamar a la radio al 424-2769. Mi número de celular 3416-445488. Tenemos el mail del programa almaintegral2020@gmail.com. Fabi, ¿tu número? Sí, mi número es 341-5943-805. Así que están todas las vías a disposición por si tienen alguna duda o alguna consulta respecto a esto. ¿Querés que empecemos a contar, Fabi? Como... Sí, vamos a tomar el tema del día de hoy que elegimos como para arrancar. Es
¿Cómo sabes si debo sanar mi linaje masculino? Todos sabemos que nosotros tenemos, todas las personas, por más que seamos femeninos, tenemos linaje masculino, y los masculinos tienen gran porcentaje de linaje femenino. ¿Qué pasa? En bio, esto nos puede traer, desde la bio, descodificación, puede tener algunos inconvenientes que no sepamos a qué se deben, y una de las causas puede ser debido a este tema. Seas hombre o seas mujer, todos tenemos un linaje femenino y masculino, que sanar, que reconocer y a veces que valorar. Sanar la relación con papá es muy importante en la vida de toda persona. ¿Por qué? Porque va a ir al crecimiento. Puede ser que si tuvieses una mala relación o tuviste una mala relación, que vayas almacenando dolor, que vayas almacenando miedos, resentimientos, ira ante cualquier figura que sea masculina. Y te va a traer problemas con tu jefe, dentro de todo si sos mujer, con compañeros de trabajo. Puede ser una amplia gama de conflictos que ahora las vamos a ir viendo. Y este sentimiento, ¿qué pasa? Va creciendo desde la infancia hasta que uno es adulto y puede perdurar durante un tiempo prolongado si uno no lo sana o no se da cuenta. Bueno, por eso trabajar desde la sanación ancestral paterna permite aceptar, reconocer y regresar a los antepasados, aquellos que hemos heredado, quizás sin mucha conciencia. Repetimos modelos, hacemos alianzas de menosprecio, menos valor a lo masculino en la familia y mantenemos enojos de los cuales vemos las consecuencias y actuamos en función de un programa que hemos sentido o escuchado desde toda la vida. Es indispensable para integrar y poder sanar estas memorias masculinas cuando estamos en conflicto, si tenés algunos de estos conflictos en algún aspecto de tu vida. Por ejemplo, si tenés miedo a afrontar la vida en algún motivo, o todo te da miedo, cosas que encares, proyectos, o dar un nuevo paso para un nuevo proyecto y te trabás, ves que no avanzás, que todo queda en la mitad, puede ser que tenga que ver con esto del linaje masculino que sanar. Si eres promiscuo o promiscua, si eres adicto al conflicto y esto te lleva a relaciones insanas, llenas de abusos y maltratos. Si tenés las ganas pero no el conocimiento, si eres hombre y te sentís excluido de las cosas importantes, por ejemplo, en la crianza de tus hijos. Si eres mujer y no tenés fuerza para criar a tus hijos. Si eres mujer y no tenés relaciones saludables. Si eres hombre y eres objeto de un maltrato femenino. Si todo lo que emprendés sentís que te fracasás. Si tenés padre o hermano que haya muerto siendo vos pequeña o pequeño. Si tu padre te abandonó desde muy pequeño o pequeña. Si tu padre que jamás cumplió con su papel de guía, protector, proveedor de todo aquello que necesitabas, alimento, fuerza, valentía, sabiduría para enfrentar la vida. Si tuviste un padre, un hijo, un hermano, un tío, abuelo, primo, que hayan abusado de sus fuerzas y hagan galantes de eso que hacen, de esa crueldad física o emocional, hacia una madre o hacia cualquier figura femenina de la familia, o cualquier ser que haya sido indefenso. Si tuviste un padre, un hijo, un abuelo o cualquier familiar masculino con algún tipo de vicio. Si hay en la familia un padre o cualquier miembro masculino, hijo, hermano, que sea promiscuo, falto de compromiso, sobre todo consigo mismo. Si hay un hombre o padre o cualquier miembro masculino que no trabaje y odie el trabajo. Todo esto es la relación con papá, lo que nos determina cuán exitoso podamos llegar a ser o no en nuestras relaciones con hombres. Un papá, ya sabemos que es muy importante en la vida de todas las mujeres, se sabe desde la psicología, el complejo de Electra, como el Edipo en el caso de los varones. La energía del papá nos va a dar fuerza, da confianza, ayuda a manejar los límites, nos da un poder personal. Y esto es muy clave en la vida de cada uno de nosotros, porque nos va a determinar cómo vamos a tener una relación, ya sea amorosa, con un hombre, con una pareja. La hija buscará siempre un hombre que reúna las cualidades de papá. Ese hombre que resuelva las necesidades, tanto psicológicas como físicas, de la niña pequeña de papá.
Es decir, un hogar, la comida, los médicos, escuela, diversidad, diversiones, cariño, respeto, el desarrollo sano. Es estar en paz con la necesidad de pertenencia al grupo familiar. Para las mujeres que tienen o han tenido experiencias paternas negativas, una reconciliación espiritual trae mucha paz y una sensación de protección. Algunos ejemplos para las mujeres. Una relación de abandono emocional con el padre en la primera infancia o en la pubertad pueden provocar que mujeres exitosas en diversas áreas tengan vidas desastrosas en la relación con el amor, la pareja y todo lo concerniente a lo emocional. Es decir, si papá fue un hombre amoroso, cálido, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser más fácil para esta mujer imaginar o va a querer encontrar a un hombre que reúna esas características, ¿no? Sanas, que componen la personalidad del papá. Y las van a reflejar y van a reflejar sentimientos en su vida hacia los hombres, buscando hombres sanos, cosas buenas. La hija siempre traslada, yo mujer traslado muchas veces la imagen, de papá a un hombre que uno ama, ¿no? Si nuestro padre fue funcional, es muy probable que una mujer se siente inclinada a repetir estas experiencias con sus parejas y busque y encuentre un hombre que sea psicológicamente sano. Muchas veces, el padre es un hombre que por ahí si fue controlador, si tuviste un padre que haya sido muy machista, ¿qué va a generar? Va a generar mujeres sumisas, mujeres obedientes, con miedo de tomar responsabilidad de su vida, buscando la aprobación continuamente de un masculino, en este caso el padre, y van a actuar siempre como nenas, totalmente buscando aprobación, buscando cariño, cuidado. Estas mujeres, por lo general, suelen sufrir mucho en sus relaciones amorosas, así que para poder poner todo esto en orden y en concordancia, hay que trabajar muchas veces con la autoestima y con el desarrollo personal. Bueno, esto también nos toca también como un rol de madres. Cuando la madre no permite que el padre se acerque más a la hija, cuando es pequeña, o no se lo impide, y la niña va a crecer con la idea de que los hombres son malos, solo por el hecho de ser hombre. Algunas mujeres pueden convertirse en personas que solo se interesan en lograr beneficios económicos de su relación con los hombres. Es probable que sea una manera de cobrar al padre, hombre, el que no estuviera con ella. O sea, la madre está muy ligada en la relación con el padre siempre. O sea, ¿y cómo les enseñamos a ver a su papá o lo dejamos acercar? Va a ser la relación que ella después tenga con sus amores, con sus afectos en el día de mañana, incluso la relación que tengan con sus hermanos. Es la madre la que facilita la relación con los hermanos, cómo va a ser, si, sin comparaciones. Que sí. Sea unida, ¿no? El nexo exacto, entre papá y los hermanos, la unión es la madre. Por ahí sí, mujeres que, porque están enojadas con su pareja, se separaron y hacen esas prohibiciones de que no le permiten ver a los hijos, a este hombre, en realidad no le están haciendo un daño al hombre, estamos haciendo daño a nuestros hijos. Entonces, una venganza, generalmente es la venganza inconsciente que lo hacen. Creo que está bien, a lo mejor no cumple como tiene que ser, pero bueno, se lo castiga con los hijos de no verlo y los hijos son los que sufren. Bueno. Las consecuencias en la edad adulta, después uh-huh, se ven las consecuencias, ¿no? Bueno, y es así como en la historia de nuestras familias fácilmente podemos encontrar qué tipo de hombres han sido maltratados o han maltratado, han sido abusados o amenazados. Inclusive a veces amenazan a sus mujeres, a sus hijos. Hay hombres agresivos, alcohólicos. Bueno, en las familias, si vamos a hacer a desentrañar un poco el árbol, podemos encontrar de todo y eso se va transmitiendo de manera inconsciente a través del árbol. En sí, lo que queremos lograr hoy es identificar esto y darles una técnica para que empecemos a sanar estos tipos de relaciones y este linaje masculino que si fue problemático lo vamos a poder desentrañar un poquito, ¿no? Y que obviamente nuestras relaciones de ahora en más sean diferentes. Si vos sos propensa a buscar parejas abusivas y demás, investiga en tu árbol por ahí qué hay detrás.
si hubo hombres abusivos con esas características o con quién vos te identificás. Por ahí te identificaste con tu abuelo, que era un hombre de carácter fuerte, buscás hombres así y vos sos totalmente opuesta. Entonces hay que ver qué es lo que uno busca, que está encontrando repetidamente, y vos ya no querés eso. Si vos ya no querés esta repetición, es un indicio de que tenemos que sanar este linaje masculino. Hay algo ahí que desentrañar. Bueno, y ahora también podemos ver que cómo puede un hijo construir una masculinidad sana, construirse como hombre, cuando su padre ha sido peligroso o ha estado ausente. No puede. Se construye desde lo que no quiere, porque le falta una parte, su linaje masculino. De este modo, solo sanando el linaje masculino se puede construir una masculinidad sana, armoniosa y completa. Cuando esto tiene que ver con el vínculo con el padre e hijo, se restaura de nuevo y circula de nuevo la fuerza de la energía, la potencia y por lo tanto el amor y la vida. O sea, fíjense cuán importante, ¿no?, es esto del linaje masculino y de las relaciones que hayamos tenido con nuestro padre o con las figuras masculinas de nuestro árbol. La idea nuestra es empezar por acá, sanando esto, como para dar un arranque. Así que les propongo, vamos a ir un tema musical mientras van buscando un lugar tranquilo, donde puedan tenerse unos 10 minutitos de tranquilidad y se puedan concentrar. Lo vamos a invitar a hacer una meditación, un trabajo de constelaciones, para ver si podemos empezar a sanar este linaje. ¿Sí? La muestra agua infinita, de divinidad fluyendo pura vida. El río libre es mi sangre roja es el camino. La muestra agua infinita, de divinidad fluyendo pura vida. El río libre es mi sangre roja es el camino. Vida, voy agradeciendo, me das la fuerza para seguir caminando. Escúchame, a ti yo te llamo, oh, cantando abuelas y abuelos. Con mi familia voy agradeciendo, rezamos a la vida, juntos vamos curando. Escúchanos, estamos llamando, oh, cantando abuelas y abuelos. A la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al padre sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al padre sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al padre sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al padre. Yo te llamo, oh, cantanta, abuelas y
creciendo, rezamos a la vida, juntos vamos curando. Escúchanos, estamos llamando a Cantanca, abuelas y abuelos. Canta la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol. Bueno, muchas gracias Florencia, que nos pide música celta. Así que vamos a buscar, te prometo que vamos a buscar poner música celta. Repito las vías de comunicación si se quieren contactar con Alma Integral. Al fijo de la radio 424-2769. El email de logra almaintegral2020@gmail.com. Mi número de celular 3416-445488. Y el de Fabi 341-5943-805. Ahí estamos. Y como los prometidos deuda, vamos a ponernos en un lugar tranquilo, cómodos, para comenzar este ejercicio que la verdad que es buenísimo y nos va a ayudar muchísimo. Exactamente, vamos a poner una cortina. Vamos a apoyar las manos con las palmas hacia arriba, que las sientan cómodas. Cerramos los ojos y vamos a imaginar que arriba de la mano izquierda se encuentran todas las mujeres de tus ancestros, de tu clan, tus abuelas, de mamá y papá. También están tus bisabuelas y tatarabuelas. Todas ellas están convocadas hoy aquí para que te ayuden a entender tu femineidad, a entender las diferencias y no buscar igualdades ilusorias de un niño o de una niña. Creer que las diferencias y los complementos nos enriqueceremos todos, hombres y mujeres. Entender que no hay labores femeninas ni masculinas, pero sí hay técnicas ejecutando esas labores que me pueden ayudar. Entender que arriba de esa mano izquierda están todas esas mujeres, que muchas fueron sumisas, violentadas, violadas, y las tomas a todas igual hoy, en tu corazón. Están allí. También están las buenas. Están las que lo hicieron bien o no. Están aquellas que en vez de ser sumisas, fueron fuertes. Y tal vez demasiado fuertes para llevar la familia adelante, para llevar las condiciones en las que vivieron y que sobreviva la familia. Todas ellas están ahí. Sentí el peso de ellas en tu mano izquierda. Ahora vas a sentir que arriba de tu mano derecha está tu papá. Y también están tus abuelos, el papá de tu papá y el papá de tu mamá. También están allí tus bisabuelos, tus tatarabuelos y todos los hombres que hicieron posible la subsistencia de este clan, que aportaron lo que tenían que aportar y todo fue perfecto para que este clan subsistiera. Los buenos, los malos, los que lo hicieron bien, los que lo hicieron mal. Todos están ahí. Todos son necesarios. Sentí cómo te pesa la mano con la energía de esos hombres fuertes, pero también de aquellos hombres sumisos que se dejaron manejar por esas mujeres fuertes, que también fue necesario.
todo fue perfecto. Alégrate, todo fue hermoso y perfecto para que hoy pudieras estar vos acá. Inclina tu cabeza. Honra lo bueno, lo malo, todo lo que hicieron para que vos estuvieras hoy acá. Decile a tus abuelas, tu madre, tus bisabuelas, tus tatarabuelas, las fuertes, que ya no hace falta esa fortaleza en este mundo como ellas lo hicieron. Que ya vos no necesitas ser la mujer fuerte que trae tanto al hogar y que haciendo poco podés traer mucho. Deja con ella todas esas creencias, ese esfuerzo físico, mental y espiritual que hicieron. Reconocete en las mujeres sumisas, pero también en las mujeres fuertes de ese clan. Y reconocete en esos hombres fuertes, pero también en aquellos hombres sumisos. Todos tenemos todo. Y ahora, tomando a esas mujeres fuertes y a esos hombres fuertes, y tomando también a los débiles que sufrieron, y que no hay que vengarse de nada, simplemente hay que reconocerlos, mirarlos en todo su sufrimiento de la sumisión, para entender que no necesitas ser sumisa y no necesitas ser fuerte, sino que necesitas ser equilibrada. Te invito ahora a que unas las dos manos con todos tus ancestros y las dos energías, una arriba de la otra, bien fuerte. Uní sus manos, presionalas, presiona esas energías y que en tu cuerpo se quede anclada la que necesites. Sentí el equilibrio dentro de tu cuerpo. Mientras voy hablando, mientras sentís esas dos energías en tus manos mezclándose, ahora en tu cuerpo. Sos uno. Sos una. Si lo lograste sentir algo, aunque sea mínimo, abrí las manos. Agradeceles y abrí los ojos. Espero que les pueda empezar a ayudar a servir esto de equilibrar nuestras energías. Cualquier duda, consulta o comentario de lo que sintieron y nos quieran hacer saber, lo pueden hacer a través del mail amaintegral2020@gmail.com, vía WhatsApp al 3416-445488. 341-5943-805. Estamos para ayudarlas, para si les surgió algo, lo quieran comentar o quieran saber de dónde surge. Tenemos las vías dispuestas para poder empezar a responder sus inquietudes. Sí, estaría muy bueno que nos comenten, así vamos soltándonos y poder brindar más apoyo con los comentarios que ustedes nos van dando y nos van diciendo, y a ver qué sintieron, qué les pasó, qué les movió. Suelen ser ejercicios muy movilizados, por ahí en tal palabra me sentí tal cosa y tiene un significado, a lo mejor lo oculto, y bueno, la idea es ir descubriéndolo juntos y que le podamos dar ese apoyo a lo mejor que necesitan. Exacto. Bueno, mientras se van comunicando, si querés podemos comentar también que este tema que podemos abrir ahora da para muchos programas, porque hay muchísimo para hablar sobre las creencias, que
¿qué es lo que creemos? Siempre creemos que sabemos todo, que nosotros tenemos la verdad, que somos los únicos, que nos pasa lo que nos pasa, nos pasa a nosotros y nada más. O el libre albedrío, decimos, tomamos decisiones que creemos que son libres e inconscientemente les lamento comunicar que no. No, muchas veces todo pasa por algo. Bueno, pero las creencias con las que vamos a hablar, sobre las afirmaciones que nos hacemos nosotros mismos sobre lo que creemos, sobre nuestros pensamientos, juicios, ideas sobre nosotros, sobre la gente de que nos rodea, nos creemos que es de esa manera, que el mundo que nos rodea funciona porque creemos que es así. Y bueno, estas creencias nos hacen cometer a veces muchos errores, porque nos criaron con creencias. Nosotros creímos lo que los padres nos dijeron, o nuestro entorno de crianza. Y a su vez ellos los que les fueron transmitiendo sus padres. Claro, esto se transmite de generación en generación. ¿Y qué pasa si algún día vemos que no es así? Que lo que creíamos no era lo que pensábamos. ¿Qué pasa cuando descubrimos que hay otro mundo paralelo a lo que pensábamos? Y a lo mejor nos facilitaba las cosas, porque las cosas eran más simples de lo que creíamos. Eso es tan importante, cambiar las estructuras, formas de pensamiento y saber que se pueden cambiar de un día al otro. Estamos hablando de las creencias que nos limitan. Hay creencias que son sanas, pero hay creencias que nos vemos limitados. Por ejemplo, se me ocurre ahora, el problema económico que estamos con todo esto de corona, uno necesita rebuscársela y te va mal y no entra plata. ¿Existe la posibilidad que en algún momento en tu familia esté la creencia de que el dinero es sucio o el dinero es malo? Por ahí son sutiles creencias que vienen del inconsciente y uno no se da cuenta. Y nos trae por ahí inconvenientes, obstáculos en nuestro día a día. Seguro, porque bueno, cuando uno se enfoca en algo que cree, y así con la superstición también, vamos tirando línea por distintos puntos para que sea esto más amplio, cuando creemos, ay no, si yo hago esto me va a pasar esto, porque yo te lo dije, es así. Vamos. Y a veces no es así, hay que cambiar las estructuras, levantarse todos los días como si fuera un día nuevo, con nuevas creencias, que a lo mejor sí se puede cambiar, algo que creíamos que no, o no llamar a alguien porque creemos que nos va a contestar algo que malo. Y a veces no es así. Nos hacemos la película y no es así. Posiblemente nos puede cambiar muchas cosas en la vida, hacer algo distinto que no haríamos nunca, pero para algo positivo, animarse. Por ejemplo, hay gente que cree, no, yo no hablo en público porque me pongo nervioso, no voy a poder, el no puedo, todos los no adelante de una cuestión también nos limitan, y mucho. Detectar estas creencias que uno nos van limitando nos va a ayudar. La idea es que te ayude a cambiar esta actitud y tener otra forma de pararte frente a la vida y de animarte a hacer cosas que vos crees que no podés hacerla. Todos podemos hacer todo. Yo creía que nunca iba a poder estar adelante de un micrófono. Yo tampoco. Y acá estamos venciendo nuestras propias creencias. Acá estamos. Esperemos, bueno, que esto abra alguna posibilidad en algún oyente de decir, puedo cambiar, puedo hacer esto que nunca me imaginé que lo podría hacer. ¿Saben lo satisfactorio que es? ¿Probaste alguna vez hacerlo? Bueno, yo te animo que hoy hagas algo que no te animaste a hacer. Todos los días probar hacer algo chiquitito, aunque sea, y vamos a ir, eso va a ser a lo largo del tiempo un cambio muy grande en tu personalidad. Por ejemplo, podemos empezar a identificar alguna situación que a vos te dificulte en tu vida y que quieras mejorar, la que sea, no sé, como te dije antes, me pongo nervioso y me cambia la voz si estoy en público, o cuando vas a conocer un nuevo grupo sos tímida, introvertida, por miedo que no sé, que no te acepten. Algo que vos sepas en tu día a día que te cuesta y bueno, esto es una creencia y lo quiero cambiar. Hay personas que dicen, y así son las cosas, yo soy así y no voy a cambiar. Ya lo dije y nunca me... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así durante...? La vida es larga y la podemos hacer de la mejor manera todo el tiempo. Eso de que la gente no cambia, el famoso dicho, la gente no cambia, es mentira. La gente cambia. Está en uno querer cambiar. Si vos querés cambiar,
y hay un montón de técnicas que nosotros utilizamos. La programación neurolingüística se utiliza muchísimo para cambiar programas. Necesitamos 21 días para sacar un programante. 21 días necesitamos, haciendo una secuencia de todos los días, de un poquito, un poquito, un poquito. Con 21 días ya el cerebro se va haciendo más flexible a esas nuevas modalidades que queremos adoptar en nuestra vida. La idea es que detectes esa creencia que hay detrás de esta actitud que querés cambiar. Usar una o dos frases claras, concisas, que resuman tu creencia, como por ejemplo, soy incapaz de hablar en público, soy una persona tímida, insegura, no me gusta que me presten atención. Todas esas acciones van a conllevar a un beneficio, aunque no somos conscientes de ello, que es el hecho de no exponerte, de no mostrarte, que está oculto, ¿no? De esa creencia que vos tenés, pregúntate sinceramente, ¿es 100% cierta esa creencia? Es probable que te des cuenta de que no hay nada y lo que vos no puedas asegurar un 100% de que sos así. ¿De qué te sirve entonces seguir con esa creencia si sabes que en el fondo no es así? Te trae más problemas que beneficios. Esa palabra que a veces decimos, no puedo, no puedo. ¿Y qué tal si decirlo? Por lo menos lo voy a intentar. Lo intento. Sí puedo, o cambiar, sí puedo. Por más que después no nos salga, pero lo intento, lo hiciste. Y eso ya es un cambio muy grande, que nos va a abrir muchas puertas. Cuando tengas una creencia así que vos notás que te estás limitando, pregúntate, de esa creencia, ¿de dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿Es tuya? ¿Quién te lo enseñó? ¿Es de tu experiencia o es por la experiencia de otros? ¿Quién te hizo creer eso? Si no lo sabes, indaga. Si tenés ejemplo en tu vida que ilustren esa creencia, seguramente se trate de una creencia hasta que sea absurda inclusive. Podemos utilizar más la palabra quiero. Quiero y puedo. El poder, la palabra, lo que uno le ponga, sin ponerle el sufijo, el no. No, porque a nivel inconsciente... El no existe. No existe. Cuando decimos no quiero esto, justamente va a pasar eso. Sí, no te lo van a dar. Porque lo estamos decretando, de alguna manera, y bueno, va a tener más fuerza. Entonces yo lo quiero de esta manera y pedir y afirmarse y empoderarse en todo lo que uno quiera realizarse y animarse a hacer lo que uno siempre soñó ser desde pequeño, pensar desde pequeño qué es lo pequeña, qué es lo que quise ser. Bueno, indagar. ¿Por qué no lo hiciste? Exacto. O decir, no, vas a estudiar abogacía, vos tenés un sobrino por ahí que... ves que medio vago, qué sé yo, la secundaria le va mal y vas a estudiar abogacía, ¿qué va a estudiar abogacía? La cabeza no le da. Error. ¿Cuántas docentes? Y perdón que estés acá, sí, no, pero yo soy docente también en la facultad y uno por ahí cataloga mal al chico, es decir, no, no le da la cabeza. Ya de entrada lo estás diciendo que no y el chico se lo termina creyendo. Nuestros hijos, a veces cuando nos enojamos, y lo digo por experiencia propia, sí, realmente uno dice cosas terribles. Una vez después... estás enojada, ocupada con el trabajo y viene tu hijo y te saca y la tarea, y ahora con esto de la cuarentena, a full, y no te da la cabeza, no ves que sos un torpe, si se tropieza se tira un vaso, va a creer y va a crecer creyendo que él es un torpe. Y toda su vida le van a pasar cosas porque él cree que es un torpe. ¿Y qué hacen los torpes? Claro, torpezas. Torpezas. Y eso es algo que tenemos que cambiar el discurso a nuestros hijos, qué le estamos metiendo en la cabeza, haciéndoles creer a ellos, pobres. No, si sos un incapaz. Porque algo no le salió. No, estemos más atentas. Y lo digo porque yo te juro, tuve una experiencia que me vi tan reflejada, tan reflejada, que el pobre es un nene que está creciendo, tiene sus extremidades largas y los chicos no miden las dimensiones de su cuerpo. Y sé que tiró un vaso, pobre, y me miró y me dijo, ay, lo tiré porque soy torpe. No, sabés lo que fue un puñal en mi corazón, sinceramente, porque dije, evidentemente en algunas circunstancias se lo habré dicho y le quedó. Y sí, todo el trabajo que me llevó después cambiar desprogramar eso. Sí, sí. Entonces, eso se ve en los chicos, lamentablemente se ven, tanto como madre como docente también lo vemos, cómo quedan marcados sí. Con eso. Y bueno, eso es lo que llevamos después a lo largo de toda la vida, que somos nosotros mismos.
cuando crecemos y bueno, creemos que somos torpes, que no podemos, que somos incapaces. Y bueno, pero hay personas que sí lo logran y sí, y hay y personas que no eran nada en su infancia, supuestamente para nadie, que estaban catalogados o etiquetados, Einstein, como vos decís. Sin ir más lejos, Einstein era un matemática cero, era un burro, no sé qué. Y en lengua tenía dislexia, tenía un montón de dificultades, bueno, y era brillante, hay un montón. De personajes, bueno, tengo que hablar de Da Vinci también. Sí, bueno. Gente es potenciar que... a nuestros hijos. Si vos ves que algo le cuesta, mira, Emmanuel era un tío que se frustraba mucho, porque eso sufre mucha frustración cuando algo no le sale. Y él era, tiraba todo, digo, no, intentalo, hagámoslo juntos. Tener un ratito de prestarle atención a los chicos, estamos todos con esto de la cuarentena y demás, dando clases, que no estamos preparados, la mayoría de los padres para dar clases. Ponernos un poquito y ver cómo, qué le estamos diciendo a nuestros hijos, porque eso se lo va a llevar toda la vida y le va a repercutir toda su vida. Entonces tengamos cuidado y de hoy hagamos un feedback a nuestra vida. A ver, ¿qué me dijo? ¿Yo en qué momento esto no lo puedo hacer o soy así? ¿Alguien te lo dijo? Hacé memoria, cuando eras chico, ¿qué creencias tenés hoy vos de lo que supuestamente sos que te venían diciendo antes? Si la detectás, cámbiala, potenciala con algo positivo. Esa creencia que vos venís arrastrando, ¿te aleja o te acerca a tu objetivo real? Escogí una creencia potenciadora, que sea total o lo contrario a lo que vos venís arrastrando. Pensá en qué otros ámbitos o en otros momentos de tu vida esta actitud que vos venís repitiendo corresponde con esa creencia que venís arrastrando. Y empezá a introducirla una nueva, a cambiar, desde los lenguajes hasta las pequeñas acciones. Cuando te hablas a vos mismo, cuando hablas con los demás, empezá a emplear palabras relacionadas con esta nueva creencia, para ir que tu cerebro, y a través de esta técnica de PNL, puedas ir modificando esta creencia y que puedas ser el ser que siempre quisiste ser. Y que puedas crecer y que puedas ir tras tus objetivos, ¿no? Que esa es la idea, llegar. Yo, si miro para atrás, tengo 4 hermanos, la única que logró una carrera universitaria y yo pensé que no iba a poder llegar. Yo, sinceramente, pensé que iba a abandonar. Muchas veces pensé que iba a abandonar la carrera, que no lo iba a lograr. Y desde hoy me doy cuenta que, la verdad, digo... ¿Quién me dijo que no lo iba a poder lograr? Yo misma me la estaba poniendo. Es una creencia que vos te hiciste. Que venía, nadie de mi familia era profesional. Y digo, ¿y yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Es romper. Es ser la oveja negra de la familia. Es la mejor bendición que te puede tocar. Ya no es malo que te diga, sos la oveja negra. No. Acá, no existe la oveja negra. En medio de codificación, la oveja negra es una persona bendecida. Que rompe las estructuras familiares. Todos estos programas, no, porque nadie lo hizo. Y bueno, y si nadie lo hizo, ¿por qué no lo podés hacer vos? ¿Por qué no? Es animarse y no seguir los patrones de conducta que nos han heredado, que dijeron, tenés que hacer esto, lo otro. No, empezá a ser vos mismo. Sos mujer, tenés que ser más femenina, tenés que no sé, usar el pelo largo, por decirte algo. ¿De dónde salió eso? A ver... No entiendo cuáles son esas creencias que vienen, que la mujer nos comportamos así, que los hombres del otro lado. No, hoy los hombres se arreglan, hoy los hombres hasta se depilan. Sí, sí. ¿Cuándo? Sí, y yo no los critico, la verdad, que se arreglen, que usen cremas y todo lo demás. Perfecto, perfecto, porque todo es lo que sea para uno mismo, para bien, sea hombre o mujer, bienvenidos. Les dejamos la tarea de que identifiquen esas creencias que ustedes noten, que lo está limitando, que empiecen a ver qué es lo que no puedo lograr y qué creencia hay detrás de eso que no puedo lograr, y cámbialo, potencialo, poné todo lo contrario, en positivo. Crea tus afirmaciones claras y concisas, que te ayuden a acercarte a tu objetivo. Ese sería mi mejor mensaje. Todos los días, escribirse qué es lo que querés. ¿A dónde querés ir? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Y cuáles serían los pasos para llegar a ese objetivo? No hay nada que pueda detenerte.
toda la fuerza, todo lo tenemos nosotros dentro nuestro para lograr lo que querramos. No tenemos límites. Aprovechemos que no tenemos límites. Los límites nos los ponen a nosotros, nuestro inconsciente, nuestras estas creencias que venimos arrastrando. Fíjate si sos tuya o si es de otro. Y cambiala, potenciala. Vos podés. Todos podemos cambiar eso que no queremos. Y presta atención de cómo te hablas, diría yo. Sí. Cuando te miras al espejo, cuando te pones algo, esto no me queda bien. Es tu visión, cambiala. Sos hermoso, sos un ser divino. Sos un ser divino. Querete, amate. El amor empieza por uno. ¿Cómo podés pretender que te quiera un otro si vos no te querés y no te aceptás? Es importantísimo. Primero, amarse uno mismo para amar al otro. Eso lo escuchamos siempre, pero hay que hacerlo. Y eso es la regla de todo esto, digamos. Primero, si yo me amo, voy a tener proyectos conmigo. Es como que encarar una relación conmigo misma. Todos los días, a ver qué proyectos tengo para mí. Eso, a veces proyectamos en nosotros, a ver qué hace, qué queremos salir, queremos hacer esto. Y no miramos qué es lo que realmente queremos uno, qué quiere uno para su vida. Y eso es parte de las creencias, porque siempre vivimos para los demás. Voy a hacer una confidencia. Porque es la verdad, esto a mí me cambió mucho. Yo les dije con el comienzo del programa, si bien yo soy odontóloga, no ejerzo la profesión. Y he recibido críticas familiares, imagínense, tantos años de estudio, ¿por qué no te tenés tu consultorio? Lo tuve en su momento, ahora no es algo que me llame. La relación que tengo con mi profesión es la docencia, que es lo que más me gusta. Y descubrir este camino que me colma, que me llena, realmente yo, ¿por qué no? Y a mí me pasó eso, yo iba al consultorio y el odontólogo es como un psicólogo más. Sí, van los pacientes, te cuentan sus problemas, mientras vos le arreglas una calle, una extracción. Pero el paciente yo se lo arreglaba su problema y me pasaba que se iba. Pero yo me quedaba con todo ese problema que tenía trayendo y que te cuentan y se descargan. Y es como que a mí me pasó esto de decir, ¿cómo lo ayudo de este otro lado? Y lo descubrí hace poco, sinceramente lo descubrí hace poco. Esta es la parte para quien le guste. Bueno, yo también amo esto que hago y cuando tengo consultantes que atiendo y todo. Para mí es algo que haría gratis. Sí. Que uno lo lleva como una pasión y entonces hace que le ponga todo el amor y sea gratificante. Gratificante que venga el paciente y te diga, me ayudaste estuve, tengo una paciente que vino la mamá por un problema con su hija, le di flores y venga al mes y me diga cómo cambió mi hija, que esté contenta, cómo la hija no hablar, cómo se expresa. Esa es una carísima. Son unas cosas, así yo sané, y yo lo hablo, y yo creo que me metí en esto porque lo comprobé yo misma conmigo misma. Yo sufría de psoriasis a los 9 años y pasé por dermatólogo, que se te ocurra, tratamiento, y la vio junto con constelaciones, porque fue todo un combo. Me ayudó a salir adelante y que hoy en día casi no tenga lesiones. Y vos decís, es sanador y es sentirte, y yo como esto no lo voy a transmitir. No, como esto no lo pudo ayudar al otro. Cuando entras en este camino, no hay retorno. No hay retorno, ¿no? Y cada vez más. Sí, más porque hay técnicas que ya vamos a ir hablando. Tenemos muchísimas técnicas. Hoy hablamos poco, pero en la próxima podemos hacer algo. Vamos a hacer. Profundizar o contar de qué tratan cada una. Terapias. Vamos a hablar exactamente de la bio, qué trabaja la bio, qué trabaja constelaciones, péndulo, PNL. Coaching, no, todo, y no, Tamiana, Barras Access, vos haces Barras Access, registros, akáshico, no, es gama, todo lo que sea para el bienestar espiritual y emocional es maravilloso. La verdad que ya vamos a ir de a poquito, según también respondiendo a las inquietudes de todos ustedes, para contarles de qué trata cada una, si hay quieren plantear algún problema que tengan y ver cuál es la técnica que más se ajuste o con qué lo pueden trabajar, también los podemos ir guiando. Así que vamos a ir un corte, faltan 10 minutitos, hacemos un corte para cargar el agua y volvemos y hacemos el cierre con vemos qué pueden plantear para el próximo programa o con qué le traemos nosotros de sorpresa.
Bueno, estamos de vuelta. Voy a mandar un saludo a mi amiga Florencia Mosquera, que me está escuchando desde Cañada Seca. Flor, ahí tus pedidos son órdenes. Te puse una música celta. Y le vamos a dar un fuerte saludo a Evelyn Morante. ¿Cómo estás, Eve? Hola, Ani. ¿Cómo andás? Bueno, las quiero felicitar. Estuve escuchando el programa, estuve haciendo el ejercicio, que realmente me pesaban bastante las manos. Maravilloso. Te digo de que esto es algo de que la gente tiene que conocer, porque realmente uno se da cuenta de cosas que desconocía totalmente y que poniéndolas en práctica, cuánto te ayudan en la vida. Sí, totalmente, Eve, totalmente. Eve, bueno, tiene su programa los sábados, Derecho de Todos, en la cual hace dos programas, cada 15 días hago como un pequeño espacio que me brindó Eve. Muchas gracias por eso. Y bueno, y este sábado nos toca, Eve. Nos toca este sábado y vos sabés que tengo cualquier cantidad de preguntas de los oyentes que te dije que te iba a pasar y tuve un montón de inconvenientes en la semana. Así que te las voy a pasar hoy para que más o menos sepas de qué se tratan, porque la gente tiene una avidez impresionante de conocer lo que es esta ciencia, porque realmente es una ciencia, porque cómo indaga en la parte personal y en el interior de uno, y cuánta razón hay en esto de que todo está estructurado en la vida, lamentablemente, y el romper con las estructuras, ir al yo mismo de uno, cómo ayuda a uno a encarar los problemas de la vida. Totalmente, ayuda. La idea es esa, brindarle herramientas a todos, que esté más un poco más al alcance y bueno, puedan de a poquito empezar a cambiar aquellos aspectos de los cuales no les gusta de su vida, porque no creo que todos estén contentos con los que les pasa o no les salen los proyectos. Exacto. En vez de quedar en el enojo de por qué no te salen, la frustración, indagar el fondo, qué creencia te terminís arrastrando que eso no se te concreta. Sí, y el hecho también, viste, que por ahí uno está acostumbrado a hacer determinadas cosas, ya sea porque te lo mandaron a hacer y que vos tenés que hacer, y a uno no le va bien en eso y sigue encasillado en eso en lugar de buscar nuevos horizontes o ver por qué estoy haciendo eso que te enoja tanto. Entonces, una vez que uno logra romper con todo ese tipo de cosas, ¿cómo puede llegar a avanzar? Totalmente, aparte uno hace las cosas ya con otro ímpetu, más contenta, disfrutás de los que haces. Y ahí está la idea, ¿no? Cuando vos estás muy desconforme con un trabajo o algo, bueno, pensar qué pasa ahí que estás desconforme. Exactamente, y tratar de modificar todas las cosas. Mira, a mí me ha servido un montón, yo creo que ya te lo dije, en la parte emocional que uno tiene, a veces en el trato con los hijos también, como vos decías que te estaba escuchando, y cómo cambia todo. El hecho de, de hacerles ver a los hijos que tienen que tener seguridad propia en sus decisiones y en todas las cosas que ellos hacen, darles el tiempo, que a veces uno está como loco haciendo miles de cosas y no les da el tiempo que necesitan, y bueno, y cómo todo va cambiando en la familia también. Sí, va encajando, las piezas de a poco van encajando, además cambiando uno, como que cambias todo, ya por efecto palanca, como decimos en Constelaciones, sí. Cambias vos y tu entorno. Cambia todo. Sí. Es increíble. Chica, yo las felicito porque me encanta el programa. Vas a tener que hacer algo semejante el sábado, porque si no los oyentes no te van a perdonar, porque ya te pidieron de que hagas algo en el aire. Sí, ya vamos a buscar algún ejercicio para el sábado. Vos pasame las preguntas y en base a las inquietudes voy a armar algo para el sábado para hacer algo parecido. Dale, bueno. Bueno, les mando un beso grande y con mucha energía sigan con todo esto que les va a hacer tan bien a la gente. Gracias, Evelyn, gracias. Un besito y nos vemos el sábado nosotras. Nos vemos el sábado y estaré. Dale, besos. Besos. Bueno, ya vamos cerrando. Queda nada de tiempo, pero para el martes que viene vamos a traer muchas herramientas, si esto gusta. Vamos a tratar de traer ejercicio, vamos a ver lo más común, vamos a abarcar, salvo que, les vuelvo a repetir,
quieran mandarnos algunas inquietudes, claro, algún tema que deseen ustedes que toquemos o que les contemos cómo es, les dejo por último las vías de comunicación. Pueden escribirnos al mail almaintegral2020@gmail.com, vía WhatsApp a mi teléfono 0341-644-5488 y el de Fabi 341-549. Ay, se le olvida. Se le olvida tanto que lo repetís. Hay que tenerlo. 343-805. 341. Me escriben a mí y yo se lo. 805, ahí está, ahí está. Se lo paso a ella, no hay ningún problema. Nos buscan por Facebook. Tenemos el Instagram también, Alma Integral 2020. El Facebook, a mí me encuentran por mi nombre, Analía Luciana Machuca Vega. Y Fabiana Mechati también me encuentra por Facebook. Así que... Y pronto tendremos la página web que va a ser alma-medio-integral.com. Donde vamos a también subir cosas ahí, todavía está en proyecto. De ahí, sí, ya la tenemos. Recién arrancamos, así que, pero vamos para adelante. Así que bueno, escuchamos sus inquietudes, les dejo un saludo enorme a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, ya veremos con qué lo sorprendemos el martes que viene. Bueno, escuchen el tema de cierre que es divino. El tema de cierre es hermoso. Hermoso, dedicado a todas mis amigas y oyentes que me han escrito mientras estábamos en el programa mandándome saludos y felicitaciones para ambos. Nos vemos el martes, no se lo pierdan, de 15 a 16 horas con Alma Integral, un programa dedicado a la autosanación física, mental y emocional. Hasta la próxima.